Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy les voy a enseñar a desbloquear el espíritu Saiyan, una técnica de Bardock que aquí la están viendo en pantalla. Así que este video claro que merece su me gusta y que te suscribas para más videos de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a ver qué tal está esta técnica. Pues bueno, quita bastante para hacer una técnica de 3 barritas. Y vamos a comenzar la misión, es la número 84 y tienes que acabarla en menos de 10 minutos y luego derrotar a todos los que te salgan. Y de esa manera obtendrás el espíritu Saiyan. Debo decirles que yo hice esta misión ultra rápido, ultra mal. ¿Por qué? Porque estaba muy ocupado con mi otro canal de Pokémon GO, ya que el día de hoy se puede capturar a Ditto. Entonces fue como que muy ajetreado estar haciendo tantos videos y tan rápido. Por eso no pude traerles esto. Además que yo también quiero jugar el Pokémon Sol. Y estoy pues, obviamente, juegue. Y quiero pues tener tiempo, más tiempo, pero no se puede, así que aquí está el video un poco tarde, pero está. No sabía que iban a sacar a Ditto, si no, pues hubiera preparado el video desde antes. Y realmente no tiene grado de dificultad de esta misión, vas a ocupar curas, sí, normal. Nada más para recuperarte de vez en cuando, pero no lo veo tampoco muy, muy necesario. Si eres bueno no vas a necesitar curas. Yo necesité cura porque obviamente estaba todo distraído, estaba haciéndole al tonto nada más. Porque mientras estaba haciendo esto estaba checando comentarios, estaba viendo tonterías. Entonces así de fácil es esta técnica, una técnica increíble. Créanme que es muy buena si la logras pegar, pero obviamente necesitas tener, romperle la guardia a tu enemigo antes. Si no, no se la vas a poder pegar correctamente. Tienes que romperle la guardia a tu enemigo. Yo ya les he enseñado cómo se rompe la guardia con un combo. Es sencillo, ¿no? Aquí en este caso es después de una patada. En el caso de los Saiyan, después de esa patada que es como... ahorita le voy a romper la guardia a uno, más adelante, para que vean en qué punto se puede romper la guardia con el Saiyan. De preferencia lo tienes que agarrar por la espalda para que sea más útil. Ahí recuerdo que la técnica más poderosa, también les voy a enseñar un combo para poder utilizar el Final Kamehameha con un combo, ¿no? Obviamente. Entonces está muy bueno este video, aprovechenlo y recuerden suscribirse para más videos de Dragon Ball Xenoverse 2. Por favor, pídanme videos de qué quieren que desbloquee, pero de preferencia en esta ocasión que sean técnicas. Bueno, no creo que alcance a ver los comentarios. Pueden pedirme lo que quieran. De todas maneras, voy a agarrar los comentarios de otro video para hacer el video que voy a preparar para ahorita. En un ratito voy a tratar de subir otro para las 9. A ver si alcanzo. Obviamente tarda mucho renderizando y todo eso. Espero alcanzar. Estamos aquí. Recuerdo que a Goku de ahí sigue Gogeta. Y a Gogeta es al que le hago el combo ese que les estoy diciendo combinado con el Final Kamehameha. Este ataque es muy poderoso, se puede apreciar. De vez en cuando le pego una técnica aquí a pues a la máquina, ¿no? Le pego de repente técnicas y se nota lo mucho que quita. Aunque a veces utilizan esas acciones evasivas que hacen que no te dé el ataque por completo. Lo mejor para dar el ataque completo es romperle la guardia al enemigo. O tener mucha suerte, como yo lo tuve en algunas ocasiones en este video, que le bajé la vida completa de un solo ataque. Como a Vegeta hace rato y algunos. No sé si se vio ahí en el video. No estoy poniendo como que mucha atención. Ahorita tengo que preparar otro video. De hecho voy a agarrar el control y regresarme a Canton City. Ahí está. ¿Cómo le hago? Luego le hago este combo hacia abajo. Y ahí es cuando le tiro el Kamehameha final. Así es el combo del Kamehameha final, amigos. Para que lo puedan aplicar ustedes. Es un combo que quita mucho, obviamente, te va a quitar demasiado. Si de dos de estos Kamehameha puedes destruir a Goku en fase blue, ahora imagínate lo que vas a causar a alguien después de pegarle el combo. Y tenemos aquí, seguían llegando enemigos. Aquí el único punto, lo único que deben de hacer es terminarlo en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos, o sea, cuando queden como... No recuerdo cuántos minutos deben de quedar, pero ustedes rápido háganlo. En menos de 10 minutos terminen esta misión. Y de esa manera van a poder desbloquear a los siguientes enemigos. Son muchos enemigos los que les van a aparecer, así que mucho cuidado con eso. Tengan cuidadito y cúrense cada que necesiten ser curados. No se hagan los valientes y no se curen nomás porque digan, ah, a lo mejor no me mata. Puede que sí, amigo, y tengas que repetir la misión. Si no te sale a la primera, aunque completes el rango máximo, pues síguelo intentando. Esto es más a veces de suerte, a veces no te lo dan por alguna u otra razón. Pero igual sigue intentándole, hazle y hazle hasta que te den la técnica.
y que es una técnica bonita a la vista, es una técnica que quita mucho, lo único malo es que a fuerza tienes que romperle la guardia a tu enemigo para poder darle el combo completo. O sea, para que él no se lo cubra, porque si no se le rompes la guardia, se lo va a cubrir. Y ya saben que aquí en mi canal hay un video, búsquenlo, de cómo romper la guardia para que puedan hacer estas técnicas de manera más a gusto. Ahorita perdón si me escuchan un poco distraído, pero es que lo estoy. Vean ahí cómo derroto a Gotenks de un solo Final Kamehameha, que también tengo un video de cómo desbloquearlo, búsquenlo ahí en mi canal. Hay muchos videos interesantes en mi canal de Dragon Ball Xenoverse 2. Nunca había dedicado tanto tiempo a un juego de Dragon Ball que me encantara tanto en cuanto a subir videos se refieren. Y ahí está, Espíritu Saiyan, nos vemos, hasta luego, cuídense y bye, suscríbete.